aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Hola, qué felicidad estar nuevamente escuchando ese jingle de la Aquí te ves con el doctor Orlando Hidalgo, nuestro secretario general, y sobre todo desde este set, pensando en ustedes, nuestros televidentes, y yo sé que el doctor Orlando estaba igual de ansioso que yo de estar en este programa. Claro que sí, Dora, televidentes, y feliz de estar en este espacio, en este ambiente, esto tan natural. Es una hermosura, y acompañado de nuestra directora de programación, Dora Patiño. Televidentes, recuerden que este programa es la razón de ser, ustedes son la razón de ser de este programa, y aquí aclaramos y le resolvemos y recibimos todas las inquietudes que ustedes tengan. Felicitaciones, Dora, ¿cierto? Con todas las comunicaciones, ustedes se comunican con nosotros a través de nuestra página www.telemedellin.tv. Ahí siguen los links y nos pueden escribir. Es la manera que tenemos de interactuar, Dora, con nuestros televidentes. Es la manera y es justamente la materia prima de nuestro programa, así que entremos en materia. Estamos en un lugar muy cerca de donde empieza el Tour Telemedellín cuando esté abierto. Y con eso empezamos. TMT responde, porque una televidente nos está preguntando justamente cómo va el Tour Telemedellín, tanto el real como el virtual. Claro que sí, ahora nos escribió Valentina Izquierdo y precisamente nos pregunta: ¿están haciendo tours virtuales o presenciales? ¿Cómo puedo acceder a ellos? Gracias, señora Valentina, por comunicarse con nosotros. Miren, televidentes, esta es la forma como se pueden comunicar con nosotros. Dora, contémosle a nuestra televidente Valentina y a todos los televidentes frente al Tour Telemedellín. Ustedes, muy juiciosos en Secretaría General, siempre van dirigiendo estas inquietudes a la dependencia más acertada. En este caso es la Dirección de Comunicaciones, cuya directora es Adriana Obando, y le dio respuesta a esta inquietud. Claro que sí. Para Valentina y para todos nuestros televidentes les contamos que nos estamos preparando con todas las medidas de bioseguridad para una reapertura tanto de nuestro parque Gabriel García Márquez como de nuestro Tour Telemedellín. Hoy nosotros no tenemos el tour virtual porque la verdad es que esta magia de la televisión nosotros preferimos que se viva en vivo y en directo, que haya ese contacto con la historia de Telemedellín, sus producciones y obviamente con todos nuestros talentos que tiene hoy nuestro canal. Entonces, ¿qué les podemos decir? Estamos preparándonos para hacer esa reapertura, saben que no es fácil y debemos hacer las cosas bien. Que nuestro público principal en el Tour Telemedellín, que son nuestros niños, cuando puedan venir a al canal, pues se sientan con toda la tranquilidad y la seguridad. Fíjense que los padres nos preocupamos mucho por nuestros hijos, cómo están nuestros hijos. Hoy todavía la educación no se reactiva de forma completa en las aulas, por lo tanto, nuestro público en el tour, que también son nuestros niños, pues nosotros tenemos que hacer que cuando vuelvan a nuestro canal tengan toda la seguridad y que los padres estén tranquilos porque sus niños van a estar disfrutando de toda la magia de la televisión, pero con toda la seguridad de que no les va a ocurrir nada y no se van a contagiar del COVID-19. Pues Adriana Obando Henao, nuestra directora de comunicaciones, respondió perfectamente lo que estamos haciendo. Da mucha nostalgia ver esas imágenes de nuestro tour lleno de gente compartiendo, mostrándoles lo que hacemos día a día, pero nos tenemos que cuidar y prepararnos para cuando sea seguro abrirlo. Claro, Dora, y como nos decía Adriana, nuestra directora de comunicaciones, estamos pendientes en la reactivación. Telemedellín está trabajando en eso, televidentes, Dora. En eso estamos trabajando en este momento para que la gente pueda volver con todas las medidas, todos los protocolos de bioseguridad, pero volver a hacer este recorrido, este tour tan maravilloso que tenemos aquí en Telemedellín. Es una maravilla, televidentes, estemos pendientes. Oportunamente vamos a dar también las indicaciones cuando nos reactivamos con el Tour Telemedellín. Y entendemos que quieran verlo de manera virtual. Por eso nosotros tratamos de darles unos pedacitos de lo que es el Canal Parque. Por eso abrimos nuestro canal para que sea un set natural. Justamente nuestro set de Aquí te ves está cerquita, Mi Parque, Tu Casa. Tenemos diferentes programas que lo que hacen es mostrar la belleza de este canal para que ustedes también lo puedan disfrutar desde sus casas y se antojen para cuando sea el momento de regresar. Porque este programa lo que busca también es mostrarles cómo es el corazón del canal, no solamente con las preguntas, las inquietudes, las felicitaciones de los televidentes, sino también con diferentes temas que hacen parte del canal. Claro, como Dora lo dice, televidentes, Dora, acabas de decir algo maravilloso, y es, este programa, cuando nos lo entregaron, dijeron, vamos a cumplir con esto, dijimos Dora y yo, una tarea muy,
dura y un compromiso grande, y aquí tenemos varios segmentos. Este programa se divide en varios segmentos. Dora ahorita hablaba de la belleza que es este parque, que es este canal, y hablando de belleza, tenemos programa en Telemedellín que nos habla de todo lo que es moda, actualidad. Cuéntenos. ¿Ya usted hacia dónde va? Sí, cuéntenos. Dijo belleza porque estaba pensando en Beatriz Arango, que además de ser nuestra asesora de imagen, es la conductora de un nuevo programa que se llama Vitrina Trending, que está acompañada de Jair Rueda, así que se los traemos hoy, Vitrina Trending, en Aquí Realizamos. Las tardes de los fines de semana ahora son mucho más trendy con Telemedellín. Hola, soy Beatriz Arango y los invito a que vean Vitrina Trendy, el espacio para contarles las historias de los emprendimientos y de todas esas noticias de nuestro sector de tendencias que tienen que ver con estilo de vida, con bienestar y con mucha moda. Los esperamos, Vitrina Trendy, por Telemedellín, Aquí te ves. Hola, yo soy Jair Rueda y quiero invitarlos para que todos los fines de semana, sábado y domingo, desde las 4 de la tarde, te conectes con nosotros aquí en Vitrina Trendy, en el canal Telemedellín, y te actualices. Así como nosotros nos actualizamos de todos los nuevos acontecimientos de la moda y las tendencias. Vitrina Trendy es un espacio moderno y vanguardista para dar una mirada a las nuevas tendencias en moda, arte, vestuario, belleza, salud, diseño y decoración a nivel global y local. Vitrina Trendy se hace con emprendedores, con marcas, con historias de vida de personas de la ciudad que nos recuerdan sobre sus talentos, sobre los atributos de sus productos, pero sobre todo que le dan fuerza a ese nombre tan importante y tan poderoso, una vitrina trendy, es decir, un espacio abierto y transparente para compartir con todos nuestros televidentes las tendencias del momento y estilo de vida. Los mejores cambios de imagen con asesoría de profesionales, espectaculares pasarelas, tips de belleza y curiosidades del mundo de la moda son algunas de las temáticas que se desarrollan en este programa entretenido e interesante, realizado y conducido por expertos en el tema para estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Vitrina Trendy es la vitrina para la exhibición de tus talentos. Es la vitrina en la que pretendemos mostrar los proyectos de emprendimiento, los proyectos que hablan de moda, de conocimiento, de estilo de vida, de belleza, de cultura, y por qué no, Vitrina Trendy es también esa vitrina que junta todo lo que usted tiene para traernos acá y contárnoslo a nosotros y a nuestros televidentes. Aquí, en Telemedellín, Aquí te ves. Vitrina Trendy, de verdad, estoy de acuerdo con usted cuando hablaba de belleza y la relacionaba con Beatriz y con Jair. Son dos seres hermosos que están a la vanguardia, pero sobre todo son dos seres hermosos de verdad en su interior. Así que muchos éxitos para este programa, que también lo que busca es no solamente mostrar las tendencias, sino también que la gente pueda mostrarlas. Es un espacio comercial para que todas las personas que quieran puedan estar en nuestro canal. Claro, Dora, eso es lo importante de este programa de Vitrina Trendy, es están todos invitados, todos. Traigan, muéstrenos qué tiene, qué tendencias tenemos. Y aquí tenemos estos dos expertos, Beatriz y Jair, que nos van a orientar. Y a propósito de orientación, Dora, me imagino que fue orientada por estos expertos para venir con esa elegancia de zapatos. Pero ¿no? Por favor, gracias por mencionarlos. Amo estos zapatos divinos. No es algo superfluo, de verdad que la moda, las tendencias hacen parte de nuestra vida, de lo que hacemos, nos da seguridad, así que gracias por notar mis zapatos, ni los había mencionado, pero muchas gracias por notarlos. Así que vamos con una sección que a usted le encanta, que es Aquí los argumentos con John Wilson Osorio, que es el jefe de departamento del Departamento de Humanidades de la Universidad CES. Así que, doctor Orlando, vamos con esa sección que usted me ha dicho que es su preferida. Es la mejor. Vamos a escuchar al jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad CES y volvemos. La prensa en Colombia indudablemente cumple una función cívica, ciudadana, y de informar con transparencia y neutralidad a todos los colombianos, a la opinión pública.
Estoy completamente convencido de que el periodismo en Colombia es un periodismo serio, transparente, que le permite a los ciudadanos el derecho de réplica. No creo que tengamos en este país, en nuestro país, una prensa amarillista, ni mucho menos. Así que creo que la mayoría de los colombianos como yo podemos estar confiados y convencidos del buen trabajo que hace toda nuestra prensa escrita, hablada, televisiva, porque indudablemente se trata de una prensa profesional con estándares internacionales de la mejor calidad y que cumplen la función de formar e informar a la ciudadanía con los estándares más altos. Y no solamente estándares altos desde el punto de vista de la legislación sobre periodismo, que por supuesto observan y cumplen, sino también que pasan todo tamiz o todo filtro ético. John Wilson nos puso a pensar sobre la función cívica de la prensa en Colombia, que es bien importante. Y usted como profesor, como académico, como estudioso, sabe de eso. Claro, Dora, por eso me encanta este segmento de Aquí te ves, porque son reconocidos periodistas, académicos de nuestra ciudad, personas que vienen con todo el conocimiento, destacan lo importante del periodismo, de la educación, digámoslo así, ¿cierto? Entonces es importante y por eso le digo yo ahora, esto, pues todo el programa es muy bueno, pero este segmento es una maravilla. Y tenemos varios segmentos, Dora, ¿con qué seguimos? Vamos a antojarlos porque nos faltan todavía algunos segmentos, faltan más comunicaciones con la comunidad, nos falta contar de esas personas que hacen el canal, pero por lo pronto lo invito a usted y a los televidentes a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo Aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Aquí te ves y estamos dándole la razón a ese nombre, a ese jingle que escogimos, a nuestro eslogan. Y vamos entonces con TMT Responde, que en este caso es una comunicación relacionada con nuestro noticiero. Muy bien, Dora. Entonces, vamos a leer qué fue lo que nos dijo nuestro televidente Ignacio Pulgarín, quien se refiere en los siguientes términos. Los quiero felicitar por el noticiero de las 7 p.m. Me gusta mucho y sobre todo la sección de entretenimiento. Quisiera saber qué pasó con Daniela, la que presentaba antes, que me parecía que presentaba súper bien y daba notas súper interesantes. Ojalá la vuelvan a poner pronto. Señor Ignacio, gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden, televidentes, que así como lo hizo el señor Ignacio, ustedes lo pueden hacer a través de www.telemedellin.tv. Desde la Secretaría General somos los encargados de direccionar estas solicitudes, estas PQRs, las felicitaciones, las sugerencias. Esta la direccionamos aquí en Dora. Al director de todo el sistema informativo, el periodista Oscar Mario Correa Toro. Un saludo muy especial, mi nombre es Oscar Mario Correa, soy el director de Noticias Telemedellín. Cuando uno le llega a una PQR, uno siempre está pensando en que es una queja o es una sugerencia de nota. Que nos encanta que lleguen este tipo de PQRs, que nos permita a nosotros también conocer qué es lo que está pasando en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá. Pero también cuando te llega una PQR felicitando la labor del noticiero, nos llena de mucha alegría. ¿Por qué? Porque todos los días llegamos muy temprano para poder agendarnos y entregarles esas noticias con objetividad, con verdad, con imparcialidad a cada uno de nuestros televidentes. Es un equipo humano muy, pero muy fuerte de jóvenes que todos los días trabajan para buscar esas historias en la calle, tanto en la ciudad de Medellín como en los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, el departamento de Antioquia, Colombia y el mundo. Por eso, cuando nos llegan este tipo de felicitaciones, también hay que decir que esas felicitaciones son para ustedes, nuestros televidentes.
También existía una preocupación de por qué faltó algunos días Daniela Castaño, nuestra presentadora de entretenimiento. Pues Daniela tenía una calamidad doméstica, se ausentó algunos días, pero hay que decir que ella regresó, está en nuestro noticiero de las 7 de la noche, que va a seguir acompañándonos también a las 10 de la noche, para que nuestros televidentes estén muy, pero muy tranquilos. Y les quiero ir adelantando algo, y es que muy pronto, en pocos días, van a haber un cambio estructural de nuestro noticiero. Va a existir también un cambio de contexto y de contenido en nuestro noticiero para que ustedes estén ahí muy pendientes. Les cuento que será entre la segunda y la tercera semana del mes de octubre para que ustedes nos sigan sintonizando, que va a ser también un regalo para todos nuestros televidentes. Muy bien. Oscar Mario, nuestro director de noticias, le resolvió la inquietud que tenía el televidente. Qué bueno, como él lo decía, escríbanos, escríbanos, para eso estamos, para eso es este programa ahora, para darle respuesta a todos los televidentes frente a las inquietudes que puedan tener. Y de una muy buena noticia, dentro de pocos días estrenemos un set, le digo, a la altura de este canal, a la altura de los televidentes, se van a dar ustedes cuenta de la belleza. Y con ese set llegan nuevos programas, así que nos veremos en nuevos programas que vienen gracias a este set del noticiero. Y vamos a una sección que quiere llevarles a ustedes cada una de las personas que hace parte de esta familia que es Telemedellín, se llama la sección Aquí te contamos. Y hoy viene una persona de las entrañas del canal, Juan Camilo Alzate, conocido por los que llevamos más tiempo en Telemedellín como Camilo Parrilla, porque empezó en la parrilla. Es un editor que le pone el alma, el corazón a cada uno de sus trabajos y también ha hecho realización. Así que conozcamos un poquito más de Juan Camilo Alzate. Hola, mi nombre es Juan Camilo Alzate Vélez y soy editor en Telemedellín. Un editor es el profesional encargado de finalizar el proceso de un video mediante el montaje y ensamble de las secuencias de una narración visual. Editar se siente casi como esculpir o una forma de continuar el proceso de escritura. Sidney Pollack. Antes de yo entrar a trabajar en Telemedellín, yo veía mucho Telemedellín, me gustaban mucho sus programas, pues era como otra forma de ver la ciudad, pues como contenidos muy, muy divertidos. Ya cuando entré acá, pues me sentí muy contento y muy orgulloso de pertenecer al canal de la ciudad. Juan Camilo ingresó a Telemedellín hace 17 años para hacer sus prácticas profesionales. Desde ese entonces no ha parado de editar contenidos para los diferentes programas del canal y también para el noticiero. Bueno, el editor es el que es como el proceso final de toda la parte de un producto audiovisual, por decirlo así. Entonces sale, por decir, el camarógrafo con el realizador o el director a grabar. Graban, hacen las tomas, las entrevistas y ya luego cuando llega el material a la sala de edición, pues con un guión que nos deja el realizador, ya a nosotros nos toca como cortar como las mejores partes para que salgan al aire. En la actualidad, la edición de video consiste en el uso de computadoras con softwares especializados que permiten, una vez capturado el contenido, ordenar las escenas, unir unas imágenes a otras, eliminar algunas, añadir efectos digitales o títulos e incorporar música y cualquier otro material que permita un producto listo para ser emitido. A mí todos me parecen agradables editarlos porque pues es mi trabajo y disfruto mi trabajo. Pero el que más me gusta es el de Más que un muro, pues porque puedo ver como el arte que se está haciendo en la ciudad y la gente tan talentosa que hace, pues que está pintando los murales en la calle. La televisión es un proceso
que se trabaja en conjunto. O sea, acá todas las personas son como importantes, desde el conductor, que es el que lleva el camarógrafo, asistente realizador y pues y todo. Y yo creo que la edición es una de las partes más fundamentales porque ahí es donde se sintetiza todo para que todo quede como perfecto. O sea, uno trata de, aunque las imágenes ya llegan muy perfectas, uno trata como de mejorarlas y darle como un sentido a todo el trabajo de todos para que puedan salir bien al aire. Muy bien, Juan Camilo, gracias televidentes. Juan Camilo fue muy claro en contarnos cómo es esto de la edición y hizo una especie de recorrido de cómo se manejó en aquella época y cómo se está manejando ahora. Se coge lo que le traen a él de la calle, digámoslo así, lo coge con los computadores, con los nuevos software y lo organizamos para entregárselo a nuestros televidentes de una forma muy bonita para que ellos lo disfruten. Dora, usted lleva más tiempo en la televisión, poquito tiempo. Poquito, no me está diciendo viejita. Cuéntenos si siempre ha sido así esto de la edición o a usted le tocó de otra forma. Pero por favor, esto se llama edición no lineal, significa que usted no la tiene que hacer del principio al fin, sino que puede editar una parte, luego otra, devolverse, hacer un cambio, hacerle un cariñito. En esa época, la edición lineal, como su nombre lo indica, era empezábamos. Y a veces se iba el famoso ensamblazo, que uno se equivocaba y tenía que empezar. Era de un cassette que uno llevaba, se trabajaba en la máquina y llegaba al otro cassette. En esa época trabajábamos en Betacam y era muy difícil. La edición era maravillosa, pero era difícil. Y a Juan Camilo le tocó toda la evolución de la edición acá en el canal. Y es un excelente, excelente editor. Así que qué bueno que le hayan dado este homenaje en este programa a Juan Camilo. Vamos entonces con otra sección, doctor Orlando. Claro, Dora. Sigamos aquí. Recuerde que esto tiene varios segmentos y ahí tenemos TM Te Responde, le mostramos las personas que hay detrás de cámaras. Ahora vamos a algo Prográmate que todos son pegados del televisor. Ya, ¿cuándo nos van a presentar Prográmate con TM? Veamos qué nos tienen preparado para esta semana. Queremos contar que desde Telemedellín ya vamos a tus barrios, vamos a nuestras comunas, porque queremos estar muy cerca de todos ustedes. Así que con este nuevo espacio de Tu Cuadra Me Cuadra, pues estaremos visitando cada barrio, cada lugar de Medellín, para que podamos tomarnos un café, para que hablemos de esas iniciativas, de eso tan bonito que se está haciendo desde nuestras comunidades. Así que invitados todos los viernes de 3 a 6 de la tarde para que nos encontremos en Tu Cuadra Me Cuadra. Habrá un buen combo de amigos para acompañarlos y por supuesto para que se acerquen. Estará Juan Pablo Ortiz, Andrés Rengifo, estará Juan Machado, tendremos también a Joanny Marulanda y mi persona acompañándolos en Tu Cuadra Me Cuadra, todos los viernes de 3 a 6 de la tarde. Hola, hola, soy Caterin Mire y quiero invitarlos para que no se pierdan Dos Locos por Mi Ciudad. Sábados y domingos a las 3:30 de la tarde en Telemedellín. No se lo pueden perder, los vamos a llevar a muchos lugares que a ustedes les gusta de nuestra ciudad. Museos, bares, teatros, mejor dicho, hay de todo para que ustedes desde su casita se diviertan y estén muy conectados con nosotros aquí en Telemedellín. Un beso, no se lo pueden perder, Dos Locos por Mi Ciudad. Ahora tengo la fortuna de estar en la dirección de programación, cargo que he disfrutado muchísimo, pero ver este tipo de contenidos me hacen añorar el ser realizadora, porque es maravilloso poder hacer este tipo de programas, recorrer la ciudad, conocerla, y eso es lo que les estamos entregando a ustedes
en cada uno de los programas de Telemedellín. Cada 8 días nuestros directores deciden cuáles serán los programas a destacar. Por mí, yo diría que toda la parrilla está hecha pensada en ustedes. Dora, y ahí vimos que nos están hablando nuevamente de Tu Cuadra Me Cuadra. Contémosle a los televidentes, seguimos, señor, con Tu Cuadra Me Cuadra. Los viernes por la tarde, un cambio que llevó a otro. Quédate en Casa estaba, se creó justamente cuando debíamos estar muy juiciosos en casa, encerraditos, y por eso el programa se llamaba Quédate en Casa con TM, hacíamos los contenidos para llevarlos. Ya ese programa hace unos días terminó porque ya la nueva normalidad, esa palabra que a veces suena un poco cansona, está haciendo que la gente regrese a sus lugares de trabajo con mucho cuidado, o sea que ya este programa queda un poquito, digamos, en desuso. Y pensamos en que ya estábamos regresando, qué bueno volver a la calle, a los barrios, a las cuadras, y por eso regresa Tu Cuadra Me Cuadra para llevar todos los contenidos del canal a los barrios y conocer de primera mano qué sucede en cada una de las calles de la ciudad. Dora, y nos lo estaban pidiendo, los televidentes llamaban, escribían, porque fue un programa, o es un programa que iba muy de la mano con todos los ciudadanos en los barrios, en las cuadras, compartiendo en vivo con la gente allí, interactuando con ellos. Y ahora un equipo más grande, vienen más personas, sí, a conformarlo. Sí, ha venido una persona de verdad, una persona bellísima, bellísima en estos años en televisión, de las personas que uno conoce y sabe que son buenos de corazón, que es Juan Carlos Machado, el gran humorista, libretista, que era parte de Tu Cuadra, que hace parte ya de Tu Cuadra Me Cuadra con su famosa sección A Vender. Así que Machadito, bienvenido a nuestro canal, qué rico tenerlo acá cerquita y ustedes no se pierdan Tu Cuadra Me Cuadra. Dora, a vender y nosotros a despedirnos. Pero televidentes, por ahora nos toca irnos, pero como dice Dora, por ahora, gracias por estar ahí con nosotros y sigan en sintonía. Aquí te ves, en Telemedellín, aquí te ves.